Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Salavín, ya vas a ver el canal de los retos de comida. ¿Dónde estamos? Condor Baeza Jaén. Para los que les gusta la peli del Señor de los Anillos, creo que es un país o algo, un reino ficticio del Señor de los Anillos creado. Un restaurante y sería muy interesante porque hemos venido a hacer un reto de comida que se llama Reto Nori. Una carta variada, muy interesante, con todos los nombres de las películas, los personajes. Un restaurante en Murcia. Voy a enseñar local. ¿Qué consiste el reto? Esperaros a ver el vídeo porque se viene otro vídeo. Bienvenidos a Gondor, bienvenidos a Baeza, bienvenidos a Jaén. Qué silencio, ¿no? Voy a animar. Puede hablar, no pasa nada, ¿eh? 1,5 kilos. El reto Nori. Dice que es el enano del Señor de los Anillos. 6 carnes de 200 gramos de ternera, queso ahumado, queso cheddar y cabra. 1,5 kilos en total. Tiempo. Cuando yo me lo termine, pues explicamos las reglas y todo aquel que quiera venir, pues aquí estaría el reto Nori. En Gondor, Baeza, en Jaén. Y ojo al final del vídeo, bueno, al final del reto, que voy a decir una noticia muy guapa. Suscríbete, un like, todas esas cositas, porque se viene una sorpresa muy chuli piruli. Muchas gracias por venir. Decid tiempo y al que se acerque más le invito una cervecilla a la mesa. 17 minutos, venga. Venga, 17, ¿quién nada más por ahí? 14. 15. 16. Que se acerque el tiempo, una cervecita. Me la llevo yo. Yo 6, digo. ¡Qué presión! Yo digo que no puede con ella. ¿Contamos la cuenta atrás? ¡Vámonos! 10. 3, 3. 3, 2, 1. ¡Vámonos! Hostia, esto quema, ¿eh? Esto quema tela. Vámonos, la primera. ¿Quién había dicho 15 ¡Qué buena! Bueno, ¿te has acercado alguien? Bueno, reto. Yo creo que lo ha superado. Reto superado. Bueno, claro, para mí. Inaugurado. ¿Qué tiene aquí en Gondor? Baeza, ¿vale?
Esto forma parte de... del río. Bueno. Ahora tenemos gente que quiere hacerlo, ¿vale? Lo van a intentar, wow. De normal. Vamos a decir el tiempo que tendría, es 1,5 kilos. Mucha comida. Para alguien normal, los retos no es broma. Yo no recomiendo hacerlo porque no es broma, ¿vale? Hay que prepararse. Y es malo, es malo. Este reto es malo, ¿vale? No hacerlo. Y si lo haces, prepárate porque es mucha comida. Y podemos dar 20 minutos. ¿Cómo lo ves, jefe? Sí, lo jefe. ¿Sí? La regla la pones tú, que entiendes. 20 minutos y es difícil. 1,5 kilos hoy no se come, es muy difícil. Sinceramente, un reto de comida es muy difícil. Por eso se llama reto. Así que nada, he probado un poquito, no me he enterado de casi nada. Y lo dicho, si no lo superas, ¿cuánto cuesta? Vale, pues la hamburguesa vale 26 euros. Y si te la superas en 20 minutos, pues no la pagas. Si te la comes, aunque sea en el tiempo que cada uno pueda, no, pues... No. Irá el reto es en terminársela en 20 minutos. Y te sale gratis. Si no te la comes en 20 minutos... ¿Cuánto? 26 euritos, ¿vale? Nada, ya sin bien, aprovecha, ve el pueblo, te come una hamburguesita, te come una pizza y todo el lío ese. Y hablando de pizza y hamburguesa... Me cuento de la carta que quiero comer porque yo no he comido. 5 minutos más tarde. Otro valiente que se va a enfrentar al reto. Aquí lo tenéis. A ver. ¿Qué crees? ¿Qué crees que van a hacer? Yo creo que en 20 minutos. ¿Tú crees que cae? Puede ser, pero no lo sé. No, hasta que no termine no te lo voy a decir. Unos momentos después. Minuto 11, penúltima carne, ¿puede ser? Y después de comer. Tengo una idea, señora, para ligar. Me comí una bolilla de queso antes. Y ya bebemos aquí con un pollo Kentucky. Con una cerveza. Con una IPA. Y tan tranquilo. Una eternidad más tarde. 13:30 y ya le queda una hamburguesa sencilla. Se lo va a terminar, pero probablemente fuera de tiempo ya, porque... No terminó. ¿Para que te prepare yo la tuya? ¿Es fácil o no fácil? Nada, menos en 3 minutos... Bueno, eso es imposible directamente. Aquí tenemos un valiente, se ha hecho el reto 18 minutos, ¿no? 18 con algo, 18 y algo. ¿Y qué tal? ¿Cómo que te parece? Madre mía, ¿eh? Ya el último cacho del peón. Es eso. Te comes los 5 de carne, te los comes. Pero el sexto ya sí que es mortal, ¿no? Ya, pues ya me lo comí ya sin ganas, sin nada. Y Iván, que se lo ha hecho en ese tiempo, ¿cómo lo ves? Eso ha sido increíble. Eso ya que es... Vamos, ver los vídeos, que yo lo he visto en los vídeos, y dices... Es impresionante, pero oírlo en directo... Es que si lo ves en directo, es que eso ya que... Vámonos, no se puede ni describir. Brutal, ¿no? Es que lo ves en el vídeo y dices, hostia, qué bueno, tío, ¿no? Y hay otros dos retos... En directo ya es que te lo crees, ¿eh? Otros dos retos fallidos. ¡Uy! Vale, pues a ver la camarerilla, que la apunte. Vamos a ver, vamos, tenemos que mirar la carta, ¿eh? ¿Esto es una carta que tengo que verla en un rato o tengo aquí un mes? Bueno, hamburguesa. Bueno, lo voy a apuntar después, lo voy a apuntar después. Ahora voy a verla. La hamburguesa, ¿no? Ensalada para el lunes. Pizza, tienen raciones. Me interesa el ochío, que no sé lo que es. Un bollo tradicional de aquí de la comarca. No, tiene el nombre de cositas de estas, tío, guay. Bueno, una carta muy grande. Y os vamos a decir. Sí. Bueno, pues la sorpresa que tenía preparada. Javi con hambre, ¿eh? Apoyarlo en su cuenta de Instagram, que es un puto crack. Desde Madrid hasta aquí, lo podéis también ver en la ruta que hicimos por Madrid. Correcto. Salado del todo comiendo por allí, increíble. Que me va a acompañar, me va a aconsejar un poquito, que conoce más el tema este, que probar, que no probar, las pizzas, que ya está por aquí un par de veces. Y si queréis ver la segunda parte del vídeo, mucho apoyo, mucho like y 1,000 likes, poquito, nada, en 24 horas, 24 horas y que lo vean. Si viene lo más grande, ¿no? Sí, sí, se va a liar gorda en Madrid. Así que, mucho like, e irse al vídeo para subirlo ya. Y vaya a ver la que se va a venir aquí ahora mismo.